Muy buen día amigos, bienvenidos al canal otra vez. No había subido un video de teoría mágica porque no había encontrado un efecto que me ayudara a explicar como yo quería la transposición, hasta que recordé el truco que lanzó a Houdini a la fama. Él y su hermano Jardine le llamaban metamorfosis, y lo realizaban incluso al aire libre con un gabinete a mayor escala que los que yo tengo aquí. Voy a usar estas dos barajas por el contraste visual que ofrecen una de la otra. Aparte, estos modelos me gustan bastante. ¿En qué funciona qué consiste la transposición? ¿Cómo funciona? En la transposición se hace algo muy parecido a la transportación, incluso a la misma metamorfosis. Por eso Houdini y Jardine le pusieron así a su al efecto que ellos realizaban. Digamos que algo, del mismo modo que en la transportación, va a ir a dar de un lugar a otro. ¿Y eso en qué lo haría diferente a la transportación? Voy a tomar dos cartas, pero esto es para saber cuál carta, 11 y 6, la carta 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Tenemos la primera carta que es un 9 de diamantes de este lado. Y de este lado. Bueno, ¿qué hacían Jardine y Houdini? Jardine se quedaba fuera del baúl y Houdini, bueno, Harry entraba a un costal. Ese costal era amarrado, encadenado y Houdini entraba esposado a ese lugar. En el momento en el que entraba, empujaban el baúl detrás de una pequeña carpa y en esa pequeña carpa Jardine se metía frente al baúl, cerraba la cortina y apenas 3 segundos después la cortina se volvía a abrir. Pero al abrirse, una carta, ok, esta es la otra. Pero al abrirse, no era Jardine el que abría la cortina, sino era Harry, que había salido del baúl, pero no había rastro de Jardine. ¿Qué había pasado con él? Pues al momento de que volvían a abrir el baúl, que estaba cerrado con cadenas, con candados, sacaban el costal que seguía atado y seguía encadenado, veían que dentro del baúl había estado Jardine prácticamente todo el tiempo. Entonces, más que una transportación donde esto, digamos, el 9 de diamantes, tendría que ir a dar a este gabinete, porque la transportación es cuando algo pasa de un lugar a otro sin que haya una conexión aparente. La cuestión es que al ocupar esta carta a este gabinete, el problema es que este gabinete ya está ocupado. Entonces lo que hay en este gabinete tiene que ir a dar a este otro, que queda desocupado por la otra carta. Básicamente, la transposición es un efecto de doble transportación. Estos gabinetes no están conectados para nada, no hay una manera en que una carta salga y se tope con el lugar de la otra, a menos que cada carta siga a la baraja de la que proviene. Y cuando yo cambio de lugar las barajas, las mismas cartas también cambian su posición de la que habían salido. 9 de diamantes, reina de corazones. No hay más que decir y creo que con eso queda bastante claro cómo funciona la transposición. Gracias.